Hay turistas que van a seguir viniendo a Uruguay, a Punta del Este, a Maldonado y a Brasil. Y son colas de cuadras en los tres puentes, por toda la gente que viene, a pesar de la diferencia cambiaria. ¿Tá? Entonces, te ves obligado, y gente que retorna obviamente a Argentina, te ves obligado a hacer una fila con los turistas. Todo bien con los turistas, yo también soy turista cuando puedo, todo bien. Pero, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos una fila especial, porque hay gente que necesita llegar a horario para trabajar, o para una consulta médica, o para un trámite. Entonces, si los camioneros tienen una ventanilla especial, ¿por qué no nos dan a nosotros ese trámite preferencial, ese trato preferencial? Existe la TBF, es la tarjeta vecinal fronteriza, yo la tengo. En Salto Grande jamás se puso en funcionamiento eso, porque están las cabinas hace más de 10 años, pero nunca pusieron los escáneres. ¿Para qué sirve eso? Si están los escáneres, vos pasás con esta tarjeta, ¿está? Y la pasás por el escáner y nadie necesita atenderte. Eso es el tránsito vecinal fronterizo. En los otros dos puentes, además, como hay peaje, pagan la mitad. Acá Uruguay la sigue entregando, Migraciones de Uruguay la sigue entregando, en Argentina no, se niegan a entregarla.